martes 9 de abril, 9 de la mañana, y aquí específicamente ya habíamos desayunado y ya era hora para mí para irme a bañar, pero la verdad es que decidí quedarme toda chocha, sucia, cochinona y toda greñuda, y mejor ponerme a limpiar, chicas, porque mi sala y mi comedor necesitaban esa limpieza. Aparte de eso, fue porque iban a venir a ver la silla, que no sé si la miraron, pero estaba al final de la esquina de la sala. Esa silla la puse a vender en el marketplace. Y ya ustedes saben que yo ahí vendo todas mis cosas, chicas. Todo lo que yo no quiero, lo que ya no me gusta, todo lo pongo a vender ahí. Y siempre le saco un dinerito. Y otra de las, esa fue la razón importante por la que creo yo me puse a limpiar súper rápido, porque la persona iba a venir a ver la silla alrededor de las 11 de la mañana, creo yo. Y entonces dije, no, yo necesito ponerme a limpiar porque si no, se va a desanimar, nada más se ve el tiradero y no la va a comprar. Pero entonces esa fue la razón importante, yo creo, por la que me puse a limpiar así toda cochinona. Así que discúlpenme porque creo que se nota que ando toda fodonga, pero así que cuando hay que hacer la limpieza, pues hay que hacerla a como andas, porque si no, en algunos casos se te van las ganas y ya no quieres hacerla, y en otros casos no te da tiempo. Así que pues en mi caso ya no tenía tiempo, así que yo dije, mejor me pongo a hacer esto y después me baño, me arreglo y después ya estoy lista para cuando vayan a venir. Pero también no sé si sea la última vez, chicas, que me vean limpiar en este video mi sofá, porque parece ser que voy a cambiar de sofaces. Ya les voy a contar más adelante. Si ustedes no me siguen en Instagram o no me siguen en mis vlogs, les recomiendo que me sigan, porque, chicas, ahí es donde más o menos las mantengo informadas del día a día de por qué y cómo. Porque estos videos de limpieza muchas veces son pregrabados y están programados, porque ya ustedes saben que cuesta mucho editar un video, especialmente si es de limpieza, porque hay que hacer overvoicing, hay que pues grabar, cortar, quitar, poner y todo eso. Entonces muchas, para nosotros las mamás youtubers nos cuesta un poquito más y siempre programamos nuestros videos, pero los vlogs siempre van más al día porque son mucho más fácil de editar y entonces prácticamente se pueden poner el mismo día o al siguiente día, y ahí es más o menos donde les tenemos informadas del día a día. Por lo menos los míos no van tan atrasados, mis videos trato de ponérselos casi casi al día, los que son vlogs, y los otros son muchas veces así 3 días, 4 días, depende, pero no más de 3 o 4 días. Así que ahí les voy a tener informada y les voy a contar por qué voy a cambiar de sofaces, y probablemente ustedes me van a ayudar a elegir el color. Y de una vez les digo que no va a ser seccional como el que tengo, chicas. Parece ser que es de 2 piezas y no sé cómo me las voy a arreglar con esos sofaces, porque tiene muchísimos años que yo no tengo ese estilo de sofaces. Pero bueno, va a ser un cambio, tal vez sea bueno, no sé. Pero les voy a tener informada, así que no se olviden de seguirme en Instagram. Ahí les voy a poner las fotos más adelante para que me ayuden a escoger el color. Nada más que ya les digo por qué y la razón. Pero bueno, hoy tenía que hacer esta limpieza y dije, las voy a motivar. No fue una limpieza profunda, fue una limpieza súper rápida, ligera, así como pueden darse cuenta. Pueden ver la silla, allá está al final, ya estaba lista y limpia y sacudida para cuando la vinieran a ver. Y pues nada, me puse a limpiar. Dije, no, yo necesitaba hacerlo de todas maneras. He estado haciendo limpiezas profundas en algunas áreas, pero yo no sé si este video lo van a ver antes o después del de la cocina. En la cocina también ese video fue semi profunda, no fue ni profunda porque no moví estufa, no moví refrigerador, que es lo que normalmente siempre hago también, pero esta vez fue semi profunda. Y en los baños, pues también no sé si les voy a traer, chicas, voy a hacer una limpieza súper exageradamente profunda en los baños porque ya la necesitan, de verdad, ya la necesitan. Así que también muy pronto las voy a motivar con esos videos de limpieza del baño. No se los vayan a perder, todos estos videos de limpieza se los voy a traer muy muy seguido, chicas, porque estoy haciendo mucha limpieza. Ya sé que son uno de sus videos favoritos, así que pues nada, hoy quise motivarlas. Y también quería decirles que voy a emplear muy pronto un método que yo estaba empleando hace tiempo y no sé por qué lo dejé de hacer, pero era traerme una canasta conmigo y poner todas las cosas que ustedes están viendo en esta mesa o el área donde yo fuera a limpiar. Todas las cosas que hubiera ahí siempre las ponía en esa canasta y después las ponía en el pasillo para que los niños vinieran al pasillo y cada quien se llevara sus cosas, y así no tuviera yo que estar aventando todo por, no sé si se dieron cuenta, pero les estaba aventando los zapatos a los niños para que los llevaran a su lugar y cada uno andaba levantando sus cosas. Pero la verdad que se pierde mucho tiempo, chicas, mucho tiempo en ir y venir y llevar una sola cosa
a cada lugar. Entonces, voy a volver a hacerlo porque la verdad eso ayuda muchísimo, traerme la canasta conmigo y poner todo, todo, todo en la canasta, ya sea que estés limpiando la cocina, la sala, el comedor. Porque la verdad, si somos honestas, cada vez que vamos a limpiar, por ejemplo, ahorita aquí en este comedor había de todo, había calcetas, corbatas, libros, Biblias, lapiceros, labiales y todo lo que no pertenece al comedor. Entonces, todo eso lo ponemos en una canasta, lo ponemos a un solo lado y ahí los niños se encargan de llevar cada cosa a su lugar. O tú misma, si los niños no están, si los niños están en la escuela, lo que haces es que vas a cada cuarto, pero ya llevas tu canastita contigo poniendo todo en su lugar. Y nada, eso es lo que voy a hacer muy pronto porque yo no sé por qué lo dejé de hacer, pero eso ayuda muchísimo. Últimamente eso me quita mucho tiempo entre ir y venir y llevar cada cosa. Pues nada, chicas, las voy a dejar. Espero que se animen con este video de limpieza. Es una limpieza súper rápida, como pueden ver. Pero nada, espero que se me motiven. Las voy a dejar con el resto del video para que lo miren. Ya hablé demasiado, creo yo. Y pues nada, las miro en el próximo video. Si tú eres nueva y esta es tu primera vez que vas pasando por aquí, me presento, mi nombre es Pilar. Antes de irme, quiero decirte que eres bienvenida. Muchísimas gracias por pasar por aquí. Y si no te has suscrito y te gustó el video, pues suscríbete y no te olvides a prender la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias por estar aquí. Volví a poner los manteles ahí porque terminando de esto, pues iba a ser casi hora de lonche, chicas. Así que nada, más adelante hablo con ustedes porque tengo muchas preguntas de ustedes y no me alcanza el tiempo para contestarlas todas. Así que les voy a hacer un video porque algunas de ustedes me han estado preguntando por qué hago esto, por qué hago lo otro, por qué. Y la verdad es que a veces no me da tiempo contestarles, chicas. Pero se los voy a contestar muy pronto en otro video que les voy a hacer. Nada, Dios me las bendiga y nos vemos pronto. Besitos. Bye bye.